43,125 personas se fueron muy contentas esta noche para sus casas en Atlanta. Y es que los Bravos de Atlanta derrotaron 3-2 a los Astros de Houston para poner la serie mundial 3-1. Los Bravos de Atlanta están a un triunfo de ganar la serie mundial. Los Bravos de Atlanta han obligado a los Astros de Houston ahora a tener que ganar 3 juegos en fila. Si quieren coronarse campeones, tendrán que ganar el domingo, después el martes en Houston y el miércoles en Houston. ¿Podrán? Sí o no. Ustedes saben quién fue el héroe del juego, uno de los héroes, porque el desafío llegó a favor de Houston, 2-1, al Lucky Seven, al séptimo inning, al inning de la buena suerte, y con un out, el torpedero Dansby Swanson conectó jonrón para empatar el juego. Ese jonrón de Swanson lo vamos a ver aquí. Y con el juego empatado, vino el cubano Jorge Soler de emergente y la desapareció de línea por el jardín izquierdo para poner a los Bravos de Atlanta arriba 3-2 y así culminó el juego. Jorge Soler se convierte en el primer pelotero nacido en Cuba en venir en condición de emergente en una postemporada y conectar jonrón. Y los dos jonrones, el de Swanson y el de Soler, se lo conectaron al lanzador de la República Dominicana, Cristian Javier. Sí, señor, aquí vamos a ver esos dos jonrones y la locura en el Truist Park, la casa de los Bravos de Atlanta. Buenas tardes, buenas noches. Es un tremendo placer estar aquí junto a todos ustedes viviendo la Serie Mundial. Espero que hayan disfrutado este cuarto juego. Y Atlanta en su casa, señores, estamos hablando que han ganado 12 de los últimos 13 juegos. Están invictos en casa durante toda esta postemporada. En 38 ocasiones de 45. El que se pone arriba en la serie 3-1 termina ganándola. Eso es el 84.4%. Vamos a ver si los Astros de Houston pueden sacar esa garra y ganar 3 en fila. Y esto ha ocurrido en 11 de las últimas 12 veces. Que el que se pone 3-1 arriba termina llevándose la serie. Señores, locura, ¿eh? Todas esas personas, las 43,125, un out en el séptimo, el torpedero Dansby Swanson vino a batear y ahí está la conexión por el jardín derecho, inmenso, enviando de fiesta esa pelota, jonronazo de Dansby Swanson. Ahí se empataba el juego. Qué locura se vivía en ese momento en el Truist Park, en la casa de los Bravos de Atlanta, jonronazo. Y después vino el cubano Jorge Soler. Ya vamos a ver el jonronazo del cubano Jorge Soler, porque fueron jonrones de forma consecutiva, back to back, el de Swanson para empatar, el de Soler para poner arriba al conjunto de los Bravos de Atlanta. Pero antes de ver el jonrón de Soler, quiero hablarles de los nuestros. El boricua Eddie Rosario se fue de 4-2. Volvió a ser ubicado por el manager Brian Snicker primero en el orden y otra vez lo hizo bien. A la ofensiva, pero también a la defensa. Hizo una jugada tremenda de ensueño en el octavo episodio con 2 outs. Una conexión que iba a dar contra la cerca de José Altuve y corriendo con todo, desplazándose a toda velocidad, le llegó a la conexión chocando contra la cerca
y degollándole al tuve lo que parecía un doblete, mínimo un doblete, y ahí culminó el octavo capítulo. Vino Will Smith en el noveno y dominó a los tres bateadores que enfrentó, a una buena tanda, a Michael Bradley, dominó a Alex Bregman y al cubano Jordan Álvarez, que se fue en primera sin asistencia. Ya vamos a hablar de lo que hicieron los latinos de los Astros de Houston, pero primero quiero que vean la locura que causó el batazo. El batazo del cubano Jorge Soler, con el juego empatado a dos carreras. Ya usted vio el jonrón de Swanson para empatar. Inmediatamente, de emergente, ahí está la línea por el jardín izquierdo. La busca el cubano Jordan Álvarez y la pelota se fue de fiesta. De momento pensé que Álvarez, porque era un misil lo que sacó por ahí Jorge Soler, de momento pensé que Álvarez la iba a capturar por lo bajita que iba la línea, pero de eso nada, señores. 3-2. El jonrón, el segundo jonrón en la Serie Mundial de Jorge Soler, porque recuerden cómo comenzó la Serie Mundial, en el Minute Maid Park, en la casa de los Astros de Houston. Al tercer lanzamiento, Jorge Soler la sacó. Y ese jonrón es histórico, porque por primera vez, el primer bateador en una Serie Mundial la desaparece, como lo hizo Soler. Así que para el cubano fue su segundo jonrón, insisto, de esta Serie Mundial. El primer pelotero nacido en Cuba que viene de emergente en una postemporada y la saca del parque. Ese es Jorge Soler, que junto con el otro cubano Guillermo Heredia, junto con el boricua Eddie Rosario, están a un triunfo de llevarse la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta, que no ganan la Serie Mundial desde 1995, cuando derrotaron en ese momento a los Indios de Cleveland. Pero ¿cómo le fue a los muchachos de los Astros de Houston, al equipo perdedor? Bueno, el Yuli Gurriel se fue de 2-0 con dos boletos. También Jordan Álvarez de 3-0 con dos boletos. El cubano Lenny Díaz vino de emergente en el octavo y falló de 1-0. El boricua Carlos Correa impulsó una de las dos carreras. Se fue de 4-1. Y el otro que impulsó carrera fue el venezolano José Altuve, que se fue de 5-2 y anotó, no solamente que impulsó una de las dos, anotó las dos carreras del conjunto de los Astros de Houston y fue robado, como les decía, por el boricua Eddie Rosario en el octavo, esa conexión a la cual le llegó de manera increíble para el tercer out del octavo capítulo. Así que el juego lo gana Tyler Matzek, el zurdo, y lo pierde, desafortunadamente, el dominicano Cristian Javier, que fue el que permitió en el séptimo inning los jonrones después de sacar un out de Dansby Swanson y de el señor Jorge Soler. ¿Qué les parece la Serie Mundial? ¿Podemos decir que se acabó? ¿Que han ganado los Bravos de Atlanta? ¿O podrán ganar los Astros de Houston el domingo y después ganar dos en su casa el martes y miércoles? ¿Se acaba esto el domingo? ¿Sí o no? Vamos a interactuar. ¿Cómo ven la Serie Mundial? Vamos a jugar un poco. El cubano Jorge Soler se vistió de héroe. Jonronazo para el 3-2 definitivo. Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana todavía. Me parece que hay mucha Serie Mundial, mucho por jugar todavía. Y me gustaría que estés suscrito y que actives la campana para que ella se encargue de enviarle notificaciones cada vez que estemos en vivo o llegue un video como este. No se vayan muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Vamos a jugar.